La semana pasada terminamos con este. El puntero funciona, sí. Este último. Esta última frase, que para mí es muy importante. Nosotros estudiamos al principio que si nosotros tenemos una buena hermenéutica, decidimos correctamente acerca de cómo debemos interpretar la Biblia, va a concluir o nos va a llevar a tener un sistema de teología correcto. ¿Sí? ¿Vos querés tener un sistema de teología incorrecto? No. Por ejemplo, sobre los eventos futuros, ha habido muchas profecías que de profetas falsos que fracasaron. Los testigos de Jehová que llegan a tu casa y te ofrecen estudiar la Biblia y arrancan por el Apocalipsis porque es un libro fascinante, hicieron una predicción. Dijeron que en 1918 se terminaba el mundo y Dios iba a instalar el reino. 1918. Ya estamos por cumplir 100 años de esa predicción que no se cumplió, ¿no? ¿Y qué hizo la gente que seguía al amigo Russell? Amigo no es mío, pero bueno, es una expresión. Estoy bien separado de Russell. ¿Qué hizo la gente que creía en eso? Si vos te dicen, llega el fin del mundo, ¿vos qué hacés? Le crees, pero ponete en el lugar y yo, vamos a suponer que yo soy el que te lo dice acá y te lo demuestro y te persuado bíblicamente y vos estás convencido que es el fin del mundo. ¿Qué harías? Hago todo lo que me hice. ¿Intentarías hacer todo lo que me hiciste? Bueno. Vende todo lo que tiene y haces un brillante porque. Vendés lo que tenés, empezás a repartir a los pobres, haces una campaña evangelística, decís, vendo el auto y alquilo un lugar y junto a toda mi familia, les doy de comer, les predico el evangelio y después te quedaste pelado. ¿No? Y llegó el día. Y vos decís, seguro que no dormiste toda la noche porque vos decís, este día llega, ¿sí? Y lo voy a esperar. Y a las 12 a las 12 y 1 estoy despierto. Estaba 12 y 1 despierto y no pasó nada. Y vos decís, en un momento decís, bueno, pero ya después de unas 9 horas de velar, unas ojeras por acá, así, decís, bueno, pero Abraham espantaba las aves. Espantaba las aves y el Señor no venía, así que ya va a venir, ya va a venir. Seguro que me duermo y viene. Y al otro día te despertaste y no vino. ¿Ves cómo un sistema incorrecto de teología puede afectar tu vida? Un sistema incorrecto de teología te deja pelado de un día para el otro. Y si en algún momento alguno de ese sistema de teología te dice, si vos ponés en la bolsa de la ofrenda y nosotros vamos a usarlo para tal cosa, vos vas a tener alguna mejora en tu vida futura y vos le haces caso, resulta que vos te quedaste pelado y otro quedó bien vestido. Pero es lo que enseña la Biblia acerca de los falsos maestros que aman la ganancia deshonesta. A ellos no les importa. Lo peor de todo es que te defraudan y cuando vos querés hacer una denuncia, no hizo nada ilegal. Vos le donaste tu dinero. Y vos le decís, bueno, pero no se cumplió, ¿me lo devolvés? ¿Conocés el dicho del pelito con la vieja? Esta es mía ahora. ¿Y yo qué hago? No sé, buscate un laburo. Pero renuncié. O sea, es un sistema incorrecto de teología, te trae un desastre en tu vida. Por eso es tan importante. Y nosotros decimos que el sistema de interpretación literal nos va a guiar a un sistema de teología correcto. Y ese sistema, cuando se va desarrollando, yo voy aplicando consistentemente el principio hermenéutico de la interpretación literal y me lleva a esto del dispensacionalismo.
Nosotros estudiamos todas las definiciones del dispensacionalismo la semana pasada. No sé cuántos se acuerdan ahora, pero solamente quiero clavar una idea. Significa que en la Biblia hay distinciones entre una forma de relacionarse de Dios con el hombre y otra forma de relacionarse con Dios, de Dios con el hombre a lo largo de la relación de Dios con el hombre en la dimensión de nuestra del tiempo. ¿Sí? Dios no vive en la dimensión del no tiempo, porque es eterno. Eso es algo que nos queda dando vuelta en la cabeza, que tipo decís, ¿cómo la dimensión del no tiempo? Y sí, no, no hay. Si sos eterno, no hay tiempo. Pero él asombrosamente sabe manejarse en la dimensión del tiempo, porque siempre dice la Biblia en el tiempo señalado, el Señor Jesucristo vive. Pero él no vive en la dimensión del tiempo. Por eso es tan sorprendente nuestro Dios. Y si no lo entendés, está buenísimo. Yo tampoco lo entiendo. Pero lo creo porque es lo que la Biblia enseña. Y nos asombra. Y de a poco todos estos conceptos que yo les voy pasando van a ir entrando en la cabezota. Quédense tranquilos, el Espíritu Santo hace su trabajo y no falla. Bueno, quería relevar por hoy a Silvia de su trabajo de lectora. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario? Yo ya lo voy conociendo, ya sé los nombres de varios, así que sé que Marisa sabe leer y escribir. Me mira, se hizo cargo. ¿De dónde viene? De las siete dispensaciones. Las siete dispensaciones, definición de la palabra. En griego es palabra combinada que significa administración de una cosa. Ah, esto ya lo vimos, perdón. Mira toda la introducción que hice para algo ya. Buenísimo. Ah, acá. No, está acá el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora sí, en cada dispensación. Ahí nos quedamos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Dale. La humanidad tiene una responsabilidad para con Dios. Da tiempo para que escriban responsabilidad. ¿Ya estaba? Bueno, adelante. ¿Lo tienen eso? Esto está en la hoja del fondo. Sí, pero está el pie está. ¿Cómo está el pie? Sí, en la otra hoja. Bueno, no es importante. Vamos a analizar un poco estos conceptos. En cada dispensación la humanidad tiene una responsabilidad para con Dios. ¿Qué es la responsabilidad? Dios te da una revelación y vos qué tenés que hacer, qué responsabilidad tenés de obedecerla y vivir de acuerdo a esa revelación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, igual lo vamos a ir estudiando porque lo van a ver en cada punto de cada dispensación, esto de que es una responsabilidad. Desde el punto de vista de Dios es una economía o administración. De vuelta, ¿no? Tratemos de, en la medida de nuestras posibilidades, centrarnos en y ponernos en el lugar de Dios con nuestra con los finitos que somos, con los limitados que somos, pero vos sos el soberano y vos estás administrando todo el universo y la realidad de los hombres también la estás administrando. Y vos estás dando una revelación. Como en esa posición vos estás administrando, vos estás dirigiendo, vos estás organizando la economía. ¿Sí? Ese es el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de los hombres, es una responsabilidad, como ya lo mencioné recién. Dios me dio a mí una revelación y yo tengo que ponerla en práctica. Tengo que vivir de acuerdo a esa revelación y de acuerdo a esas verdades y creer en esas verdades.
y desde el punto de vista de la Biblia es una etapa en progreso. ¿Tienen ahí el pie de página? ¿Lo pueden leer, por favor? No, ese no es el pie de página. No está el pie de página. Ah, ahí es un. Esto es algo que estoy leyendo. Pero no está el pie de página, pero el pie de página va abajo de todo. Dice pie de página, no dice qué página. Bueno. Bueno, está bueno. Así mantengo el suspenso. El concepto de revelación progresiva, nosotros vimos un poquito, les expliqué, les hablé un poquito de esto, pero vamos a hacer un ejercicio. Vayan a Génesis capítulo 3. Creo que el material igual habla algo de revelación progresiva un poquito más adelante, pero igual lo voy a explicar. Tratá de anotar lo que entiendas de revelación progresiva, porque te pide el examen te pide una definición de revelación progresiva. Te voy ayudando. Génesis 3.15. Después se te va a complicar aplicarlo, pero bueno. Me pedís ayuda y yo no te voy a. Te voy a decir todo y no te voy a decir nada. 3.15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañán. Acá, en el versículo 15, este versículo es considerado y llamado por los teólogos el protoevangelio, o sea, una anticipación del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Dice, después del juicio a la serpiente, hablándole a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. En este caso, la mujer era Eva, o no sabemos bien qué mujer hasta ahora. Entre tu simiente y la simiente de suya. La única simiente de mujer que nosotros conocemos es el Señor Jesucristo. Porque la simiente siempre es del hombre. ¿Sí? La mujer concibe, el hombre engendra. La simiente es la parte del hombre y la mujer es la que concibe. Entonces, acá la simiente de la mujer siempre se va, o sea, están todos de acuerdo los teólogos que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y dice que va a ser herida en la cabeza, hablando de un golpe mortal, y tú la herirás en el calcañar, que es esta parte, que todos coinciden que apunta a la cruz. Entonces, si nosotros tomáramos a este texto con ese sentido, que es un sentido literal, yo le pregunté a algunas personas que saben mucho de la Biblia y me hablan del original en hebreo y de la profundidad y del significado y cómo está dirigido. Nosotros tenemos, y si tenemos acá el protoevangelio, Dios está prometiendo que la simiente de la mujer va a tener victoria sobre la simiente de la serpiente. Eso seguro. Ahí está. Uno le hiere en el tobillo y el otro le parte el valero. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que Dios me está dando una promesa en Génesis 3.15 que nosotros sabemos que va a pasar por la cruz y todavía se va a extender más allá cuando el diablo sea finalmente sometido y su influencia erradicada. ¿Sí? Porque el diablo va a sufrir la herida mortal en la cabeza y Dios lo va a controlar. Entonces, la revelación progresiva es toda la revelación que hay desde este momento que Dios da la promesa hasta el cumplimiento. Acá te dice lo que va a ser y el resto de la revelación, ¿cómo? ¿Comprenden? ¿Qué significa? Que Dios tiene un. O sea, a Dios no lo sorprendió la caída del hombre. Dios da un juicio sobre el hombre y ya obra en gracia y le da esperanza al ser humano.
Y en esa esperanza le da una promesa profética que va a tener, que todavía estamos esperando que se termine de cumplir. Ya se cumplió un montón, pero nosotros podemos ver en la historia de la humanidad, podemos ver el progreso de la revelación, el progreso del cumplimiento de la revelación, que nos garantiza el cumplimiento final de la revelación. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Por ejemplo, para nosotros, la cruz es una promesa en cumplimiento o es una promesa cumplida. Cumplida, porque la perspectiva histórica nuestra es esta. Pero si yo me voy a Abraham, que Dios le prometió a Abraham que de su simiente vendría el Mesías, ¿sí? La cruz, ¿es una promesa en cumplimiento o una promesa cumplida? Entonces, ¿ves cómo va progresando la revelación? Le va dando más detalles, más detalles, más detalles, más detalles, hasta que un día la revelación se completó, la revelación escrita, nosotros tenemos toda la revelación, nosotros vemos las etapas de la revelación y vemos que hay una etapa que todavía está en cumplimiento. Lo que falta que se cumpla esa revelación. ¿Sí? Pero mientras tanto, desde el momento en que Dios dio su revelación hasta que el canon de la Biblia se cerró, hubo todas etapas en proceso y en progreso. Y va progresando la revelación. O sea, ¿qué significa? Que voy teniendo más detalle, más detalle, más detalle, más detalle. Y eso lo vamos a ver en las dispensaciones. Una dispensación tiene una parte de la revelación, otra, 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 y se va desarrollando la revelación y va teniendo más información. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, yo le llamo a esto perspectiva dispensacional, cuando uno se acerca a una parte de la Biblia, a una porción de la Escritura, a ver, lo primero que tiene que hacer es saber en qué dispensación está, para entender cómo Dios se relacionaba con su pueblo en ese momento. Le doy un ejemplo. Algunos dicen, esto que voy a decir, sí, no, es un ejemplo, no es para que discutamos sobre este tema. Una persona dice, bueno, el diezmo, no, la iglesia no lo tiene que dar, porque el diezmo es de la ley. ¿Y el diezmo está en la ley? Sí. Pero si vos estudiás la Biblia, un poquito más, Abraham le dio los diezmos del botín de la conquista a Melquisedec. ¿Y Abraham es antes o después de la ley? Entonces, no es de la ley el diezmo. Antes de la ley. Entonces, cuando vos decís, vos tenés que tener información y la perspectiva dispensacional. Mi consuegro, Samuel Tremillo, cuando dice que la gente dice que el diezmo de la ley se caliente. Pero qué ignorancia, pero qué ignorancia. Yo le invito, me encanta invitar. Qué ignorancia. Qué va. Con ese ahí te lo dice. Bien gallego. Sabe gallego, una bocha. Eso después cortarlo para que. Se echó el minuto 44 segundos. Ay, bueno. Avanzamos. Entonces, ese es el concepto de revelación progresiva. Bueno, seguimos, Marisa. Los maestros de teología no siempre están de acuerdo con el número de dispensaciones. Sin embargo, con un estudio cuidadoso, creemos que podrá crear siete de ellas bien definidas. ¿Qué significa esto? No estamos de acuerdo, o sea, hay gente que cree que son cinco, gente que cree que son tres, y otros que creemos que son siete. Depende de cómo las agrupan, pero todos distinguen diferentes formas en que Dios se relacionó con el hombre. ¿Sí? Entonces, mejor dicho, diferente revelación para relacionarse con el hombre. Pero bueno, lo que pasa es que yo trato de ser muy preciso con lo que digo, pero ustedes ya van a entender. Seis datos que usaremos, sí. Cuando Dios habla a través de Moisés,
Veamos el dato que usaremos para desarrollar el estudio de las dispensaciones. Uno, cita. Los versículos que son la base del estudio. Dos, duración. El tiempo que abarca la dispensación. Tres, responsabilidad humana. Es el requisito de Dios que el hombre es responsable de obedecer. Cuatro, fracaso humano. La manera en cómo el hombre no cumplió con su responsabilidad ante Dios. Cinco, la gracia de Dios. A pesar del fracaso, Dios provee y ofrece la salvación y la bendición como un don gratuito. Seis, juicio de Dios en la manera en que Dios trata con el hombre y su pecado. ¿Cómo está ahí? Así completa y vamos a mirar todo esto en perspectiva. ¿Puedo volver a la práctica? Sí, sí, sí. Ahí voy. ¿Todos pudieron completar? Bueno, completa esta parte y ahora seguimos con el resto. Una dice, seis datos que usaremos para desarrollar el estudio de la dispensación. O sea, cada vez que nosotros vamos a ver una dispensación, vamos a ver lo mismo. Obviamente una cita que tiene que ver con la base bíblica, porque no vamos a inventar algo, ¿sí? La base bíblica. Duración, vemos más o menos en la realidad humana la extensión de la dispensación en el tiempo. Tres, la responsabilidad humana, o sea, Dios nos da una revelación y nos pide que hagamos vivamos de determinada manera para relacionarnos con Él. El requisito que Dios nos da, que nosotros debemos obedecer. En cada dispensación vamos a observar el fracaso humano. El hombre no cumple con la responsabilidad que tiene ante Dios. Fracasa. Quinto, vamos a ver siempre la gracia de Dios. O sea, hay una forma en la que Dios, que quiere tener relación con el hombre, facilita, extiende, da una nueva posibilidad al ser humano. Imagínense si Dios hubiese actuado en un juicio sin gracia en la vida de Adán y Eva. ¿Estaríamos acá nosotros hoy? No, porque hubiese cortado la raza humana. Dios actúa en gracia a pesar del fracaso humano. Y todos fracasamos, ¿eh? No hay ninguna generación que se salve. En cuanto que se salve, no en el sentido de la salvación, sino no hay ninguna generación que logre cumplir los requisitos de Dios. Siempre la generación fracasa. Sí, pero te hago, por ejemplo, hoy, ¿qué es? Vamos al día de hoy. Nuestra realidad. ¿Qué es lo que Dios pide, le pide al hombre? ¿Qué es lo que le pide al hombre? Sí, para relacionarse con él. Ah, sí. ¿Hay más, algo más fácil que eso? No. O sea, fracasa porque... No, o sea, más fácil no hay. Está todo hecho. No hay nada más que Dios te pide. ¿Y entonces las sensaciones es lo mismo? O sea, la gracia de Dios en cuanto a la fe. O sea, antes... Siempre fue por fe. Después eso lo vamos a estudiar. La salvación siempre fue por fe. Desde el primer momento. La fe es un elemento indispensable para la salvación. Primero porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos, es necesario que crea que hay un Dios. Entonces ya arrancar desde el principio de la fe de creer que Dios es y que Dios es soberano. Empezando por ahí. Y después la fe se va desarrollando. Pero vamos a ir viendo algunos detalles cuando veamos inocencia, la primera dispensación, y ahí yo te lo explico bien claro. Sexto,
el juicio de Dios. Dios, no obstante que Él actúa en gracia, porque es justo, no puede dejar pasar el fracaso humano, la rebelión, la desobediencia del hombre, y en su santidad lo tiene que juzgar. Y cada etapa de dispensación tiene un juicio que es bien claro, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ir viendo en cada dispensación. Y ahí ustedes van a empezar a unir todos los pedazos sueltos que tienen ahora en la mente. Yo digo que la cabeza por ahí en este momento es como un tendedero, ¿viste? Tenés todo la ropa atada con broche. Y te viene un viento medio fuerte y se te vuela todo. Sí, pero ahora se va a empezar a firmar cada cosa porque vamos a ir viendo en la escritura cómo es esto de las dispensaciones y va a ir entrando cada vez más la idea de la revelación en progreso, de la responsabilidad humana y de la administración de Dios. ¿Sí? Primera dispensación, Marisa. Inocencia o descartamiento. ¿Tienen que completar ahí? Completen. ¿Hay algo que les falte? Ya se adelantaron a completar todo. Muy bien. Me miran todos así. ¿Cómo entiendo? Ya completé. Me adelanté. Muy bien. Cita. Génesis capítulos 1 al 3. Perdón, Marisa. Léelo vos eso. Esperá un cachito que completa. Adelante. Fracaso humano, desobedecieron el único mandamiento prohibitivo. La gracia de Dios, Génesis 3:6, para que Dios pueda visitar a Adán y Eva con túnicas de pieles, primero el animal tuvo que ser sacrificado. Bueno, hasta ahí. Bueno, son tres capítulos de la Escritura que no las podemos considerar ahora todos, pero vamos a considerar por ahí algunos textos. Así que andate a Génesis capítulo 1. Vos sabés que en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios crea, ¿sí? Y en capítulo 2 se terminó el cielo, la tierra y todo el ejército de ellos, dice el versículo 1. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo. 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Sí? Y, perdón, 1.26 dice que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo y les dijo: fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, esto es una parte de la revelación que nosotros la leemos así por encima y por ahí entendemos muy poco, ¿no? Pero acá hay mucha información. Por eso uno necesita estudiar y entender el Génesis. Lo primero que vemos acá es que Dios decide crear al hombre diferente de los animales. ¿Sí? Al hombre lo crea según su imagen y semejanza. Nosotros tenemos algo que refleja a Dios, algo semejante a Dios. Nosotros somos portadores de la imagen y la semejanza de Dios. El pecado la arruinó, ¿no? Porque vos decís, ¿qué me parezco yo a Dios? ¿Sí? Y está todo estropeado esto. Yo lo reconozco. Dios es santo y yo no puedo ser santo. Soy santo por la obra de Cristo, pero todavía sigo haciendo un montón de macanas. Me equivoco un montón de veces, peco conscientemente un montón de veces, necesito confesarme. Sí, pero Dios me creó de esta manera. Dios creó a Adán de esta manera.
Y la otra cosa que le dice, fíjate lo que tenés en 28, dice: bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva señoreaban sobre todas las bestias. Yo tenía un perro, un dálmata, muy inteligente. Él se salía de una reja, salía a la calle y se iba a la esquina. Y yo lo llamaba y él me miraba, y si quería venía y si no, no. ¿Yo señoreo sobre el perro? No, pero Adán y Eva señoreaban. Le decían lograban que el bicho hiciera lo que ellos querían. Nosotros perdimos todo ese control sobre las cuestiones naturales, sobre la naturaleza. Fíjense cómo el Señor, que en él la completa imagen y semejanza de Dios estaba sin estar estropeada por el pecado, le dice a Pedro: echala a la red acá. ¿Y qué sacó? Todos los peces, porque controlaba los peces. Controló el burro, el chiquitito. ¿Sí? Yo me subí en un burro el año pasado, que fui a una excursión en el sur, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Sierra de la Ventana, y tenía unos burros. Y se me ocurrió hacerme el vivo y subirme a uno que era medio joven. Me dice el: bajate, bajate. Ya había empezado a pegar saltito el burro, en cualquier momento iba a terminar en el suelo. Lo que pasa es que se le complicaba al burro, porque yo ponía punta de pie y, por más que saltara, no me podía tirar. Pero bueno, intentó. Y me dice: pasa que sos muy grande para el burro muy joven. Bueno, qué cosa. Pero el Señor, cada vez que le tocó un trato con alguna bestia, la controlaba sin problema. Controló todo lo de la naturaleza, controló la tempestad, pudo caminar sobre el agua. No había nada que él no pudiera controlar. Pero nosotros no tenemos ningún control. Perdimos el control que Dios nos dio por causa del pecado. ¿Sí? Pero fíjense qué diferente que era la relación del hombre con la naturaleza y de la relación del hombre con Dios. Todo eso es diferente de como es hoy en día, a causa de que el pecado se metió, que nosotros en Adán dejamos que el pecado se meta. Entonces, acá también hay varias cosas más que Dios le dice a Adán sobre lo que puede comer, sobre cómo tiene que vivir. No es el único mandamiento el tema este del árbol, ¿sí? Hay varios mandamientos. Y dice que Dios lo puso también al hombre en el huerto para que lo labrase. O sea, él estaba en un huerto que tenía que laburar. ¿Se acuerdan que yo les comenté? La gran diferencia con el día de hoy es que el huerto solo producía cosas buenas. Él tenía que acomodar las cosas, o quizás ordenar. No sabemos muy bien cómo era la función, pero tenía que ser obra de labrador, y Adán lo cumplía. ¿Sí? Y después dice que, el 8 dice, de capítulo 2, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y acá Dios le da, no era el único mandamiento. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que el único mandamiento que tenía Adán y Eva era no comer, era la única prueba.
No, había otra. Fructificad, multiplicad, sojuzgad la tierra, labrad la tierra. Hay un montón de mandamientos que son previos al mandamiento de no comer. Lo que pasa que, se me apagó esto, lo que pasa es que nosotros pensamos que ese era el único mandamiento. Pero no, hay un montón de cosas que ellos cumplieron, pero bueno, fracasaron en desobedecer el mandamiento prohibitivo. Lo único que Dios le dijo que no, eso fue y lo hicieron. Es interesantísimo considerar la psicología de la tentación de la serpiente. Quizás si me da un poquito de tiempo se lo comento la clase que viene. Pero la serpiente, que no era un animal que se arrastre, porque se arrastra a partir de que Dios le da el juicio, ¿sí? No se arrastraba. O sea, todos los estudiosos coinciden que la serpiente permitió que el diablo la poseyese. Y hay una psicología muy interesante. La serpiente, que era un animal que Adán le decía hacer esto y lo hacía, o podía señorear sobre él, de golpe Eva se acerca al árbol y la serpiente le habla. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué piensan que pensó Eva? El bicho este comió el árbol y ahora se va a hablar. Hay toda una psicología. O sea, el diablo no es tonto. Pero bueno, después seguimos reflexionando sobre esto. Pero el hombre fracasó, comieron del árbol, y la gracia de Dios, Génesis 3.6, fíjense lo que ocurre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Intentaron tapar el pecado con sus propias obras. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Siempre tiene la culpa a otro. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y acá viene todo el juicio. Y versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El concepto es este: para vestirlos con algo de justicia, Dios tuvo que sacrificar el animal que fuera el medio para tener la ropa, la piel. Hoy en día está la Sociedad Protectora de Animales, que no deja que la gente se haga abrigo de piel, pero Dios hizo un abrigo de piel para Adán y Eva. Esa es una pavada que digo, porque hoy es más importante un bicho que un niño, pero bueno, eso es otra cosa. Esos son algunos flashes que me vienen, no los puedo parar. Pero volviendo al tema, esta fue la primera vez que un ser viviente muere en la tierra que Dios creó. El animal tiene que morir, y la primera vez que se derrama la sangre sobre la tierra. Todo apunta al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Quién debía morir de acuerdo al juicio de Dios? Si comés del árbol, morís. Murió espiritualmente el hombre, físicamente no. Dios proveyó un sustituto, un animal que muriese en lugar de Adán y Eva por su pecado, y que su piel sirviera para cubrir la vergüenza del pecado. ¿Sí? Todo apuntando a la persona de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. A la pregunta, ¿cómo una persona se salvaba en el Antiguo Testamento? ¿Era por la fe? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate todo el significado que hay en este texto. En este texto se cuenta cómo se introdujo el pecado. En este texto se cuenta el juicio por el pecado para cada ser humano. Y en este texto se cuenta cómo es la solución
para el problema del pecado, el sacrificio. Y en el versículo 15 se habla de la simiente de la mujer que va a vencer, aunque va a ser herida. Entonces, para el creyente, para la persona que se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento, empieza a leer, lee tres capítulos, entiende del pecado, entiende que es pecador, entiende que hay un sustituto para el pecado, entiende que hay en el futuro un Mesías para pagar el precio de ese pecado. ¿Y qué tiene que hacer? Tener fe. Y ya está. Después tiene la responsabilidad de cumplir con el resto de la revelación de Dios para el momento que le toca vivir, pero la salvación siempre es con fe. Desde el primer momento que ingresa el pecado en el mundo y el hombre necesita ser salvo porque está bajo el juicio de Dios, la única solución que tiene es la fe. Sí. O sea que hoy día los judíos están en la clase, ellos están esperando el Mesías, ya vino. Sí. Exactamente, si no creen, no pueden ser salvos. Si no creen, el que ya vino, el que va a venir por segunda vez. Tienen que comprar el diario de hace 2000 años. Se les perdió. Pero bueno, yo soy así irónico. Yo soy irónico. Pero no nos confundamos, que hay muchos judíos dentro de los creyentes. No porque los ganemos hoy en día, sino por descendencia, porque la iglesia nació siendo judía. Y hay muchas personas que han pasado que de alguna manera esa sangre nos vino porque se formaron todas familias de ahí. Sí, sí, no, bueno. Bueno, y hay mucha gente que llega a conocer a Cristo por ministerio que haga los judíos y porque Dios siempre tiene un remanente de su pueblo. ¿Sí? Pero básicamente esto es lo que les quería enseñar. Después, perdón, así terminamos con la número uno, que es la que trato de ser un poquito más extenso en esto, porque uno tiene que ir relacionando todo lo que fue aprendiendo con lo que es una dispensación. Y acá tenés tres maneras en que la gracia de Dios se manifestó. Promete el Redentor en Génesis 3.15, que eso ya lo vimos. El animal fue sacrificado, que también lo vimos, para proveer las pieles. También hablamos de que Dios usó las pieles para cubrir la desnudez de ellos, el cuadro de la obra de Cristo para pagar los pecados. Pero no sigue todo igual, chicos, ¿eh? Eso del Edén todavía lo siguen buscando, porque Dios los expulsó del jardín y está todo el juicio de Génesis 3, 17 al 24. Hoy en día las mujeres, cuando tienen un parto natural, se quejan y le dan la peridural. Mamita, cómo deberían sufrir, cómo deben ser los dolores de parto de una mujer sin la peridural. ¡Ah! La grito que se le escucharía. Y ahí nos acordamos del juicio de Dios. ¿Pero esa no será cuando va a ser necesaria? No, 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 esa te dan otra para la cesárea, te dan una... No, es la misma, pero más fuerte. Sí, más alto, más arriba. O sea, mi señora tuvo los dos por... Pero igual no te preocupes, porque después te duele un montón el posparto, te duele un montón. La que tiene natural va fenómeno, y la otra está... Yo te digo, porque mi señora tuvo con cesárea y había que aguantar. Mami, mami. Así que me dolió a mí también. Bueno, los espero en la próxima hora. Estamos re atrasados.